Algunos de los títulos de nuestro invitado de hoy son El oro y la oscuridad, la vida gloriosa y trágica de Kip Pambelé. Por supuesto, La eterna parranda y 10 juglares en su patio. Comparto con este escritor particularmente la pasión de ser del Caribe, además de ser periodista y pueblo de Pendientes. Es uno de los escritores y cronistas más importantes de Colombia. En Leer es Volar TV, Alberto Salcedo Ramos. Alberto, para hablar contigo de escritura, de letras y por supuesto de libros, tenemos que remitirnos a la música. ¿Cuál creerías tú que es esa canción que es una crónica cantada? Bueno, hay muchas canciones en Colombia, en los diferentes folclores del país, que narran historias, ¿no? Mi preferida de esa vertiente es la canción que se llama La Custodia de Vadillo. No solo por el relato que hace, por la forma en que lo hace, sino también por su gran sentido de la ironía, ¿no? Se roban una custodia en una iglesia de un pueblo y Rafael Escalona, el compositor de la canción, tiene la sospecha, como la tiene todo el pueblo, de que los autores del robo son los sacerdotes del templo. Entonces él dice, lo que pasa es que la tiene un ratero honrado, lo que pasa es que un honrado se la llevó, y al final insta a la población a que se pongan, bueno, a un personaje de la población, a que se ponga en la puerta de la iglesia con un revólver y a todo el que tenga sotana no lo deje entrar. Ya para redondear la idea malévola de que fueron los curas los que cometieron el robo. También me gusta La Gota Fría, pero La Gota Fría me gusta mucho por la canción, por el ritmo que tiene, es una canción en tono menor además, pero además me gusta porque es una canción que expresa una forma de la colombianidad, ¿sí? Nosotros en Colombia hemos tenido un largo periodo de violencia en el cual hemos aplicado el estribillo de esa canción. ¿Me lleva él o me lo llevo yo para que se acabe la vaina? Porque creemos que hay una vaina que se debe acabar y que solo se acaba si me llevo al otro por delante. Son dos canciones que me gustan mucho. Y que además nunca se logra el consenso según la experiencia de la canción y que pues por fortuna en la realidad de alguna manera hemos ido replanteando esa situación. Alberto, navegas entre el periodismo, la literatura, entre esas realidades, además te has encargado de consagrarlas a través de las letras. ¿Cuál es ese devenir entre el periodismo y la literatura como tal? ¿Y le encuentras de alguna manera una frontera en donde tú digas en algún momento miércoles, esto, el periodismo no me permite esto, pero la literatura sí y viceversa? Hay un equívoco muy grande y es de creer que la literatura solo es de ficción. Entonces le preguntan a uno cosas como ¿cuándo va a hacer literatura cuando usted, por lo que escribe periodísticamente, podría parecer que serviría para la literatura? Realmente, muchos de los que hacemos nuestro oficio, hacemos literatura, ¿sí? Contamos historias, narramos. Yo creo que la literatura no es patrimonio exclusivo de los autores de ficción. Hay muchos de no ficción que también hacen literatura, ¿no? A mí me parece que la no ficción es una posibilidad estupenda de conmover, de asombrar, de descubrir, de crear belleza. Uno, cuando cuenta historias de no ficción, ayuda a entender su entorno, su época. De pronto, uno permite que se entiendan ciertos fenómenos sociales que no pueden ser entendidos a través de la simple noticia, ¿no? Claro. Por eso me gusta mucho la crónica, porque hibrida la literatura que está expresada en su forma y el periodismo que está expresado en su fondo, ¿no? La crónica es un territorio en el que concurren la literatura y el periodismo. ¿Crees que este es un camino entonces para esos nuevos periodistas o esas personas que están estudiando comunicación y periodismo? ¿Crees que este puede ser un camino para combatir esa inmediatez de la información y ampliar un poco más a profundidad los contenidos? Bueno, yo recomiendo que a la crónica solo llegue el que se sienta poseído por un demonio lo suficientemente invasivo
para llegar ahí. Porque la crónica es un género en el que nada está garantizado, ¿no? Ni siquiera que te publiquen. Cuando yo empecé, tuve que dar una pelea larga para que me pararan bola, y está la historia conocidísima de Juan José Hoyos, a quien considero mi maestro. Juan José Hoyos era corresponsal del periódico El Tiempo en Medellín, y sus crónicas solo aparecían los viernes, porque el jueves los dos máximos jerarcas del periódico, el editor y el director, se iban a jugar golf. Entonces no había controles y él aprovechaba para publicar la crónica. Yo pienso que es un género muy lindo, en el que se necesita una gran vocación. No creo que seamos mejores que nadie, no creo que seamos, digamos, los dioses del Olimpo. Somos unos trabajadores del periodismo igual que los demás. Todos los géneros tienen una razón de ser. La noticia tiene una misión importante, dar a conocer el hecho de manera oportuna, en el momento en que sucede, ¿verdad? El reportaje también busca el porqué, ¿cierto?, en profundidad. La crónica trata de poner en primer plano un rasgo humano que te permita sentir que eso que estás contando es más cercano para ti. La crónica es el rostro humano de la noticia. Y esos elementos, por ejemplo, que conjugan en el definir, intentando un poco hacer lo que es la crónica, pudiéramos entender también que tienen una mirada puntiaguda, que tienen una mirada también que permite lograr esa descripción minuciosa y también muy práctica. También, Alberto, es tener una mirada puntiaguda, lograr un nivel de descripción amplia y que logre sentir identificación el lector al respecto. Cuéntanos un poco sobre justamente cómo lograr que los personajes de cada una de tus crónicas no se desfiguren y sobre todo que se les dé la dignidad merecida, más allá de que sea un personaje positivo o negativo. Bueno, lo primero que te quiero decir es, para reforzar lo que tú comentaste, es que evidentemente la mirada es muy importante a la hora de escribir crónica. Una mirada que vaya más allá de lo obvio, de lo convencional. Hay un montón de crónicas donde se escribe sobre una persona que es pobre para decir que es pobre, o de una persona que está enferma para decir está enfermo y está sufriendo. Yo creo que hay que llevar una mirada que vaya más allá de esa, de eso tan plano que termina siendo miserabilista y que vulnera la dignidad de las personas. A mí me gusta la mirada aguda, que descubre en lo que se ve algo que está más allá. Por ejemplo, Eduardo Galeano escribió sobre la expulsión de Diego Maradona del Mundial de Fútbol del año 94. Diego Maradona dio positivo en la prueba de dopaje porque había consumido una sustancia prohibida que se llama efedrina. Entonces lo expulsaron del Mundial. Y Eduardo Galeano escribió un texto cuyo párrafo de entrada eran cuatro palabras separadas por un punto seguido, y esas palabras eran las siguientes: jugó, venció, meó, perdió. Eso es maravilloso. Si ves la agudeza que hay para mirar y para no caer en lo mismo que cae todo el mundo. Yo a mí sí me gusta que la crónica proponga una manera de mirar la realidad que sea perspicaz y que vaya más allá de las obviedades, ¿verdad? En cuanto a lo otro que me preguntaste, bueno, tener en cuenta que aunque algunos de esos personajes de los que uno se ocupa sean públicos, tienen derecho a una vida privada. No todas las personas, por el hecho de ser públicas en el trabajo que hagan, se la pasan haciendo cosas que son públicas. ¿Sí? Siempre hay que tratar de ponerse en los pies de la persona y hacerte la siguiente pregunta: si fuera yo el que estuviera ahí y de mí se fuera a decir esto que yo estoy pensando en decir sobre ese fulano, ¿me gustaría? A mí me parece que el periodismo sin ética no tiene razón de ser.
Te has dedicado además en los últimos años a realizar justamente talleres para periodistas, para estudiantes y demás. Este es un ejercicio que seguramente te ha dejado muchos aprendizajes en dicho proceso. ¿Cuál rescatas como además de esas lecciones, también pudiéramos decir de vida, te han dejado dichos talleres? Bueno, esa pregunta es una de las que más me ha gustado de todas las que me han hecho, porque hablas de mis talleres y me preguntas por las enseñanzas. Me preguntas por las enseñanzas que yo he recibido, porque la mayoría de la gente cree que uno enseña para enseñar. Y sí, evidentemente uno enseña para enseñar, es una tautología, pero también uno enseña para aprender. Sí, siempre se recibe. Siempre se recibe mucho, ¿no? Jorge Orlando Melo decía en una columna del Tiempo que el acto democrático por excelencia es enseñar, porque en Colombia gran parte de la violencia que hemos tenido es por la disputa material, es por pelea de bienes, de tierras. En cambio, nadie se mata por quitarle el conocimiento al otro. Okay. Cuando tú compartes lo que sabes, el otro se lleva lo que tú le has dado, pero tú no te quedas sin eso. O sea, el conocimiento es algo maravilloso que se puede dividir y cuando se divide, se multiplica. O sea, en el conocimiento dividir no es restar, sino multiplicar. Y eso me parece bellísimo. Es un elemento significativo, sobre todo porque, como mencionabas, esos estudiantes y periodistas que han tenido la oportunidad de codearse contigo, han recibido, y bonito que además ellos reciban ese mensaje de que también tú has compartido y te has quedado con un poco de ellos. Alberto, ¿pudiéramos llamarte un juglar de las letras? También me gusta esa denominación porque yo he sido lo que llamaban en mi familia un cuentero, ¿no? Es decir, yo además lo era de la manera que se le daba en la juglaresca, ¿no? Yo llegaba donde una tía y oía una historia y luego caminaba hacia donde otro tío y expandía esa historia, ¿no? Siempre, o te ponías en la plaza de Arenal ahí. Siempre he sido, y me gusta mucho la oralidad, y creo que en mi escritura tengo una tendencia a buscar lo oral. Yo no escojo las palabras que uso para escribir solamente por su significado, uh-huh, sino también por su música, por su sonido. Por el sonido. Sí, me parece que si suenan bien, están bien. Alguien me decía en estos días, de hecho, Andrés Ospina, mi compañero aquí en Leer es Volar, que yo escribía costeño. Y pocas veces he caído en cuenta que cuando escribo, sobre todo en redes sociales, escribo costeño, y es sobre todo con el tema de las jotas, con los pronunciamientos golpeados. Y eso para preguntarte, ¿cómo ha sido pasar esos elementos sonoros de la escritura, Alberto, del canto al cuento, al programa radial que realiza? Bueno, para mí hacer del canto al cuento ha sido un descubrimiento, porque yo no sabía que la radio me gustaba precisamente porque no había hecho radio. Y al hacerla, no solo me he enterado de lo maravillosa que es la radio, sino también de sus posibilidades, ¿no? De su lenguaje. La radio es pura magia, ¿no? No me acuerdo quién decía que la televisión se hizo para dormir y la radio para soñar. Alberto, pues agradecerte por compartir con nosotros y preguntarte, a propósito de nuestro espacio, de nuestro programa de televisión, ¿leer es volar para ti? Totalmente. Emily Dickinson dice que no hay una nave voladora que llegue más lejos que un libro. Pero además, los libros son espacios de encuentros con lo otro, con los otros y hasta con uno mismo. Porque, como he dicho yo varias veces, en los libros oigo voces que me permiten oír mi propia voz. Los libros son una linterna que se enciende para iluminar lo que está oscuro. Los libros son un llamado. Los libros son lo mejor que le puede ocurrir a una sociedad. Los libros enseñan a hacer preguntas. Una sociedad que no sabe hacer preguntas vive anestesiada. Alberto, gracias por acompañarnos en Leer es Volar TV. Un hombre que nos ha llevado por el camino justamente de la crónica, por recorrer también territorios a lo largo de toda su trayectoria escritural. Y por supuesto, que hoy aquí en Leer es Volar TV lo hemos bautizado como el juglar de las letras, Alberto Salcedo Ramos.